Mucho se ha dicho sobre la reforma educativa que implementó el expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma, la calificó como «fallida». El titular de la Secretaría de Educación Pública opinó que como consecuencia del estrés que vivían los maestros al tener que contestar cuestionarios y documentos como parte de la reforma y su dichosa evaluación provocó una baja en las calificaciones de los estudiantes en asignatura como matemáticas, lenguaje y comunicación. Tras calificar como fallida a la reforma educativa implementada por Peña Nieto, Moctezuma Barragán comentó que la mayoría de los estudiantes de educación básica se encuentran en el nivel más bajo del logro educativo, 56,7% en matemáticas y 48,1% en lenguaje y comunicación. Los resultados académicos de la reforma no solamente no significaron una mejora, sino que, de 2015 a 2017, los estudiantes sometidos a diagnósticos obtuvieron 5 puntos menos en lenguaje y comunicación y 3 puntos menos en matemáticas, aseveró. Reiteró que ES retrocedió en las propias mediciones nacionales y que también las evaluaciones internacionales muestran disminuciones. Les comparto algunos de los temas que revisamos en la reunión de trabajo con diputados integrantes de las comisiones de educación y puntos constitucionales, sobre la iniciativa de ley que presentó nuestro presidente @lopezobrador/pic.twitter.com/2nbitgcx27 Esteban Moctezuma Barragán, @emoctezuma, January 29, 2019. Las fallas no solo fueron académicas. También se dañó el ambiente en el aula, porque los maestros estuvieron sometidos a un estrés injusto y peor aún, inútil, indicó. Consideró que la fallida reforma educativa, además de acompañarse de una desvalorización de los maestros mexicanos, los ahoga con cargas administrativas adicionales que demandan la mitad de su tiempo laboral para responder cuestionarios y realizar otras tareas no sustantivas que afectan su desempeño. Por último, Moctezuma reveló que un estudio realizado por la SEP señaló que es posible aumentar 10% la matrícula de todas las universidades sin invertir un solo peso y agregó, de hacerlo, se acabaría con los aspirantes rechazados. Con información de El Heraldo de México y El Debate Foto, PRESIDNCIACUARTOSCURO Foto. Europapress.es Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.